Suecia. Como se ha visto recientemente, al crearse para los anglicanos que han abrazado la plena comunión con Roma unos ordinariatos propios, y se les ha otorgado la posibilidad de conservar en la misa y el oficio sus tradiciones litúrgicas propias, dando lugar, dentro del rito latino, a otra nueva forma litúrgica dentro de la unidad sustancial del rito litúrgico romano y del rito latino como concreto modo de vivir la fe cristiana en Occidente. Fenómeno más complejo fue el que se vivió en Francia tras el Concilio de Trento, de cuyos decretos los reyes franceses estorbaron positivamente en gran medida la entrada en vigor en sus tierras. Cristaliza así en el siglo XVIII francés el fenómeno del galicanismo, con consecuencias también en lo litúrgico. Tal liturgia galicana poco o nada tiene que ver con el primitivo rito galicano, y mucho más con costumbres y usos de las diversas diócesis francesas dentro del rito romano, y con la introducción de elementos críticos de cuño iluminista. Estas liturgias fueron asociadas a los errores doctrinales eclesiológicos del galicanismo y del jansenismo al que se ve asociado, siendo causa de una reacción restauracionista entre los finales del XIX y principios del XX, que mirará ya siempre con sospecha cualquier variedad litúrgica. Tercer punto de nuestra reflexión: la diversidad dentro del rito romano en el seno del rito latino. Una referencia a Sacrosanctum Concilium número 38. El Concilio Vaticano II, siguiendo la estela del motu proprio tra le sollicitudini de San Pío X y la encíclica Mediator Dei de Pío XII, presenta la liturgia como momento de la historia de salvación, como presencia actualizada de las obras de Dios, como ejercicio del sacerdocio de Cristo, y por lo tanto evidencia la importancia de la participación de todos los fieles en la misma. Si la obra es de Dios, a la Iglesia lo que le corresponde es asociarse a ella, es decir, participar en ella, aceptándola, acogiéndola libre y personalmente y comprometiéndose en ella, dejándose llevar por su dinamismo interno. Eso será lo que dará lugar en el concilio a las expresiones actuosa, participación, participación consciente, activa y fructuosa. Al servicio de una más accesible participación, se emprende una reforma de la liturgia que prevé ulteriores reformas o adaptaciones a cargo de las conferencias de obispos de las diversas naciones, hasta llegar, en algunos casos, a transformaciones profundas, lo que llamará a la Sacrosanctum Concilium adaptaciones más profundas, lo que hoy consideramos propiamente inculturación de la liturgia, pero salvaguardando siempre lo que se dio en llamar unidad sustancial del rito romano. Véanse los números 37 al 40 de la Constitución Sacrosanctum Concilium y en particular el número 38. El primer tipo de adaptaciones se mueve a un nivel en principio somero, que no permite casi ni siquiera hablar de variantes rituales. Varias formas de acto penitencial, municiones diversas a la introducción de algún sacramento o cuestiones de este tipo menor, añadir alguna bendición, incluso la aparición de algún prefacio propio. Por el contrario, el segundo tipo genera propiamente nuevas modalidades dentro del rito romano. Será el caso, en primer lugar, del llamado rito zaireño. Es curioso que tras este paso por parte de los obispos del Zaire, hace ya más de 20 años, ninguna otra conferencia episcopal de Asia, África o América
ha pedido adaptaciones profundas para su país de la liturgia romana. Hablamos mucho de inculturación, pero nadie se moja. Se hacen muchos experimentos, pero las conferencias episcopales no se ponen a discernir sobre esos experimentos y decir esto vale y esto no vale. Y lo que creemos que vale lo presentamos a Roma para que se apruebe, para que se reconozca. Bueno, es una situación un poco extraña. Lo que ha resultado sorprendente en estos años, tras el Concilio Vaticano II, ha sido la aparición en la Iglesia de otro fenómeno, las nuevas realidades eclesiales. Me refiero a nuevas acciones eclesiales, a nuevos movimientos, a nuevas formas de vida consagrada. Dentro de este riquísimo fenómeno carismático, la liturgia ha tenido también su importancia. Notorio es el desarrollo que ha tenido en estos años el llamado camino neocatecumenal, al cual se ha concedido poder intercambiar el signo de la paz durante la Eucaristía antes de la presentación de los dones, así como poder recibir la comunión siempre que sea posible materialmente, permaneciendo en pie en su lugar, así como intercalar en la vigilia de Pascua la pregunta de los niños, como en la Pascua judía, constituyendo así una forma peculiar dentro del rito romano, cuyos libros litúrgicos han de seguir fielmente en todo lo demás. O sea, las concesiones a las comunidades neocatecumenales están claramente limitadas en su estatuto, que es el documento que tienen aprobado por la Santa Sede. Otras cosas que están fuera de ese documento, en lo que se refiere a la misa, a la liturgia de las horas o a la celebración de los sacramentos, debe regirse por él, por los libros litúrgicos vigentes. Pero no solamente estas comunidades neocatecumenales, sino que también otros grupos, como la comunidad de San Egidio, celebra la Santa Misa con algunas expresiones rituales propias, aunque en este caso no han recibido por ahora ninguna aprobación oficial, pero vienen siendo consentidas por la autoridad eclesiástica. También la renovación carismática católica, y esto lo conocen ustedes mucho mejor en América, introduce en la celebración de la Eucaristía y en algunas otras acciones litúrgicas su peculiar estilo. Algunas pequeñas variantes rituales de adoración y aclamación, que también vienen siendo toleradas, aunque no han sido aprobadas. Sí merecieron más atención y alguna corrección sus llamadas misas de sanación. Y en esto hay que tener muy presente el documento de la Congregación de la Doctrina de la Fe, Instruccio de Orationibus ad Obtinendam a Deo Sanationem, del 14 de septiembre del año 2000. Pero donde más variantes litúrgicas han surgido dentro del Occidente ha sido en el ámbito de las nuevas formas de vida consagrada. Muchas de ellas han querido compartir las riquezas de las iglesias de Oriente, y sea en la misa y en el oficio divino o en una de ellas, han creado nuevas formas rituales inspiradas en liturgias no romanas. Ninguna de estas liturgias propias ha recibido por ahora aprobación de la Santa Sede. Vienen siendo toleradas y algunas de ellas han recibido aprobaciones de sus respectivos ordinarios o se han incluido sus variantes litúrgicas en los estatutos o constituciones propias aprobadas por la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, que no tiene competencias en materia de liturgia. Un caso especialmente importante por su desarrollo y expansión es el de los religiosos y religiosas de Belén y la Asunción de Nuestra Señora. Pero aquí tenemos un reto, porque hay que, de alguna manera,
regularizar la situación de todas estas formas de vida consagrada y sus propias manifestaciones litúrgicas, que, ya digo, están siendo toleradas, pero no tienen aprobación. Y constituyen verdaderas variantes, a veces muy profundas, dentro de lo que es la unidad sustancial del rito romano. También tras el Concilio Vaticano II, ante la resistencia a acoger la liturgia renovada por parte de algunos grupos muy vinculados a la liturgia preconciliar, se concedieron algunas dispensas o indultos para poder seguir empleando los antiguos libros litúrgicos, particularmente el misal y el breviario. Así, hasta la creación de la Comisión Pontificia Ecclesia Dei tras el cisma de la Hermandad Sacerdotal de San Pío X. Con la Comisión Ecclesia Dei aparece una casuística hasta entonces inexistente: el indulto para celebrar con los libros preconciliares para asociaciones o comunidades religiosas. Desde el año 1988, muchos institutos religiosos o asociaciones sacerdotales han visto confirmar por la Santa Sede su uso de la celebración de la misa y el oficio, y en ocasiones hasta de las ordenaciones sacerdotales, con los libros vigentes en 1962 como su liturgia propia, propia del instituto religioso. Evidentemente, estos institutos y asociaciones han de aceptar la rectitud e integridad doctrinal del Misal del 70, última edición, tercera típica del mismo en el 2008, y sus miembros, fuera de las celebraciones propias del instituto, han de estar dispuestos a celebrar también con los nuevos libros litúrgicos. De este modo, poco a poco, se pasa de una consideración de indultos ocasionales y personales a unos indultos para instituciones que tienen un carácter estable. Se va pues institucionalizando la liturgia conforme a los libros vigentes en el 62 como forma litúrgica dentro del rito romano. Dos principios nacidos para canalizar realidades muy distintas convergen ahora aquí para sustentar esta peculiaridad litúrgica. Por una parte, el principio de unidad sustancial del rito romano, que se cita por parte del Concilio en Sacrosanctum Concilium 38. Lo hace al hablar, como hemos dicho, de la adaptación de la liturgia a los diversos contextos culturales, salvando siempre la fisonomía distintiva del rito romano, cosa que es siempre valorada por parte de la Santa Sede, no de otra instancia. Por otra parte, el principio de renovación en la línea de la tradición, que es afirmado también por el Vaticano II, Sacrosanctum Concilium número 50, y que aparece de nuevo en el proemio del Misal Romano de 1970 en el número 6, y en la Carta Apostólica del Beato Juan Pablo II, Vicesimus Quintus Annus, en los números 3 y 4, que viene a sancionar la perfecta continuidad con la tradición del rito romano de la liturgia de los libros posconciliares. De estos dos principios se sigue que la liturgia de los libros vigentes en 1962 con relación a la de los libros posteriores al Vaticano II, mantiene la unidad sustancial del rito romano. Dentro del rito romano puede pervivir como forma litúrgica particular la liturgia celebrada según los libros vigentes en 1962, sin entrar en la polémica de si en su día fueron abrogados o no. No obstante, hay que señalar que dentro del complejo pluralismo litúrgico del rito latino
y en las diversas variantes o formas, sea de diócesis o de órdenes religiosas, que dentro del rito romano hemos visto a lo largo de la historia, tales variantes litúrgicas se referían normalmente a la misa y al oficio, y sólo en menor medida a otros sacramentos y sacramentales. Es más, la tradición atestigua que se consideraba expresión litúrgica de la unidad del rito latino el utilizar el rito romano para ordenar sacerdotes y obispos, evidentemente, y para consagrar iglesias y altares. Y esta será una cuestión a matizar dentro de lo que ha de ser la ulterior legislación eclesial sobre los desarrollos del motu propio sumorum pontifico. Cuarto, en este contexto se han de interpretar las expresiones forma ordinaria y forma extraordinaria que usa el motu propio sumorum pontifico. Toda esta larga marcha por la historia litúrgica de Occidente, del Occidente católico, está destinada a poder comprender el alcance y a contextualizar la terminología empleada por el motu propio sumorum pontificum del Papa Benedicto XVI. Tras el mismo, en la unidad doctrinal, espiritual y disciplinar del rito latino y dentro de la unidad sustancial de la liturgia del rito romano, se presentan dos formas litúrgicas, una más difundida y que sirve de punto de referencia ritual, la que se da en llamar ordinaria, y otra más localizada, que por ello se denomina extraordinaria. Esta última, que emplea los antiguos libros, era desde ya hace más de 20 años la propia de una serie de asociaciones clericales e institutos religiosos, así como de grupos de laicos que lo habían solicitado y se les había concedido. Ahora, por virtud del motu propio, puede ser empleada ocasional o habitualmente por cualquier sacerdote o laico católico que lo desee. Las celebraciones estables piensan en los grupos ya atendidos en años anteriores mediante las normas del Misalio Romano o de Ecclesia Dei, que ahora ven más normalizada su vida litúrgica eclesial. Las celebraciones ocasionales, por el contrario, piensan más en ayudar a una mejor comprensión y aplicación de los principios conciliares y en la celebración de la liturgia renovada, es decir, en la llamada hermenéutica de continuidad, favoreciendo un ambiente de continuidad eclesial y paz litúrgica que prive de excusa litúrgica a los que sostienen divisiones duras y dolorosas en el seno de la Iglesia, y se facilite así la plena reintegración a la unidad católica de la mayoría de ellos. Esta unidad en dos formas requiere insistencia en la unidad doctrinal expresada en el Catecismo de la Iglesia Católica y en la unidad disciplinar, cuyo instrumento es el Código de Derecho Canónico vigente, el del 83. Pero además reclama un gran respeto y una verdadera espiritualidad de comunión, tal y como la definía Juan Pablo II en Novo Milenio Ineunte, entre unos y otros, recibiendo como un regalo lo que es tesoro para el hermano. Por otra parte, 50 años en lo que se refiere a la recepción de la enseñanza de un concilio ecuménico por las iglesias particulares, a pesar de la prisa con que corre hoy en día la información y la cultura, es muy poco tiempo. Las precedentes reformas litúrgicas en Occidente se habían dado en contextos que obligaron a una muy lenta asimilación y realización, aun en el caso de la Tridentina, que contó ya con la ayuda de la imprenta, paso decisivo para difundir textos. El caso de la reforma del Vaticano II ha sido, por los medios disponibles, extraordinario, tanto por su universalidad como por su rapidez. Los hechos han corrido mucho más que la apropiación o asimilación. Es más fácil reformar o innovar que renovar, hacer que se asuman los principios de los cambios.
De las enseñanzas conciliares por parte de los bautizados queda mucho camino por andar para esta recepción verdadera y profunda. Y esto en un contexto de clara continuidad con la tradición. En este sentido hay que entender las palabras que pronunció en su día el cardenal Kurt Koch, presidente del Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, pronunciadas en su conferencia titulada Sumorum Pontificum, Puente Ecuménico. El motu propio fue recibido con gran reconocimiento por el patriarca de Moscú, pensemos en ello. En las afirmaciones que el Santo Padre con su motu propio perseguía llegar a una única forma del rito romano, es decir, que con un tiempo más largo de convivencia entre las dos formas se favorezca una madura acogida de la reforma conciliar, que evidencie del modo más claro posible lo que afirma Sacrosanctum Concilium al hablar de reforma litúrgica en su número 23, cuando el concilio decía: no deben introducirse innovaciones si no lo exige el provecho verdadero y cierto de la Iglesia, y entendiendo y tendiendo la preocupación de que las novedades se desarrollen en cierto modo orgánicamente y a partir de las formas ya existentes. No se trata ahora de evaluar pasados 50 años para volver atrás. Se trata de evaluar para ser más fieles a los principios fundamentales del concilio y a lo aprendido en la experiencia pastoral de la Iglesia en estos años posconciliares. No obstante, el cardenal Kurt Koch parecía aquí olvidar que ya antes de Sumorum Pontificum existían otras formas de rito romano, que seguirán existiendo en principio y que para algunos institutos o congregaciones religiosas esta forma extraordinaria de la que habla Sumorum Pontificum ha pasado a ser ya una forma propia reconocida por el derecho de la Iglesia, y esto con independencia del motu propio. Por lo que se refiere a la celebración de la Santa Misa, creo que el motu propio no plantea mayores problemas jurídicos. Perviven las problemáticas pastorales o de estricta pastoral litúrgica. Otro cantar son los otros sacramentos. Pienso, por ejemplo, en el del orden, pues en la forma extraordinaria perviven la tonsura, las llamadas órdenes menores, incluido el subdiaconado, y sobre todo esto, tras ministeria quedam, el código de 1983 no legisla nada. No sé cómo evolucionarán las cosas, pero creo que será preciso considerar la experiencia de los usos de los diversos ritos latinos y de las diversas formas tradicionales del rito romano para concentrar fundamentalmente la diversidad de formas celebrativas en la misa y el oficio, y en todo caso el matrimonio y algunas bendiciones, y buscar la confluencia de todos en la liturgia romana en su forma ordinaria por lo que se refiere al resto de las acciones litúrgicas. Les perdono la lectura del resto de mis páginas por conceder un tiempo al posible diálogo. Muchas gracias. ¿Quiénes desean formular preguntas? A ver allí, padre, en voz fuerte, no bueno, tenemos micrófono. Muy bien, querido. Señor, una pregunta. La celebración de la misa en rito latino, mozárabe y ambrosiano, ¿es un derecho de los sacerdotes incardinado en esa diócesis? ¿O es un derecho que está en la diócesis, cualquiera que va a esa diócesis puede celebrarlo? Bueno, normalmente es un derecho de los fieles. Y los sacerdotes, por ejemplo, en el caso del rito mozárabe, son sacerdotes que se destinan para la atención pastoral a esos fieles. En el rito ambrosiano, en principio es un rito que se celebra en toda la diócesis, y por lo tanto lo que se tiende más de modo, digamos, como particular, es que hay algunos sacerdotes para fieles de rito romano no ambrosianos. Cuando un sacerdote llega de fuera y participa en una de estas celebraciones, puede celebrar
en el rito. Hay libertad plena para poder celebrar, con tal de que sepa. Claro, tiene que tener un mínimo de noción para poder. Igual que cuando celebramos en el rito romano, hay una norma que dice que si la celebración en un país extranjero del sacerdote que está de viaje es en una lengua que él desconoce por completo, no debe concelebrar en una lengua que desconoce por completo. Se le invita a que puedan dejarle celebrar en su propia lengua. Otra cosa es si tiene ya unas mínimas nociones y entiende y es capaz de identificar lo que ya sabe en su propia lengua, casi de memoria, con lo que se va diciendo en la lengua del lugar donde está. Pues algo parecido habría que decir con respecto a las variedades rituales o a la celebración de la forma extraordinaria. No, hay que saber un mínimo de latín para poder celebrar y conocer las rúbricas y el desarrollo propio de la celebración. No se puede uno lanzar a celebrar en el vacío. Pero, en principio, un sacerdote que conozca un poco y que entienda la lengua puede celebrar, si está en Milán, en cualquiera de las parroquias, en rito ambrosiano, o si va a la Catedral de Toledo, a la Capilla Mozárabe, puede concelebrar en rito mozárabe. A ver aquí el padre Jorge. La dificultad jurídica, quizás más común entre nosotros en Argentina, es impedirle a algunos grupos de laicos de tener el modo extraordinario la negativa de los obispos a conceder permiso aunque tengan sacerdote, o pregunto, ¿qué obligación habría de proveer sacerdote para satisfacer ese pedido? Está todo en el motu propio y en la carta de acompañamiento del Santo Padre. Yo pienso que ahí, cuando los obispos se resisten, a lo mejor es que hay algún otro problema. Pero en principio, si hay unos fieles que lo piden y un sacerdote capaz, pues el obispo ni siquiera tiene que dar permiso. Ellos pueden hacerlo directamente. Otra cosa es si quieren una atención pastoral estable, lo que vendría a ser casi la creación de una cuasi parroquia o una parroquia personal para el rito. Y entonces ahí sí que tiene claro que tomar una decisión el obispo y tiene que tomarla con su consejo presbiteral, como cuando se crea una parroquia territorial en condiciones normales. Ahí es cuestión de ver con prudencia cuál es el mejor modo de atender pastoralmente a las personas que piden esto, sobre todo si lo piden de una manera estable. Pero si no hay un problema doctrinal de fondo o un problema disciplinar que se venga a complicar con lo que es el pedido en sí, debe ser atendido. Es más, conviene atenderlo hasta con amabilidad y caridad pastoral, porque eso contribuye a la cohesión eclesial. Y las prohibiciones, en este caso, si no están profundamente justificadas, lo que animan es el fuego del disenso eclesial. ¿Qué ocurre cuando existe de verdad el disenso doctrinal? Por ejemplo, que haya gente que niegue el Vaticano II. Claro, pues entonces las normas también son muy claras. Dice, entonces no se les puede atender. Y de lo que hay que atender es de otra manera, claro. Abriendo pues un amplio debate, humilde, sencillo, pero firme sobre las posiciones teológicas, si es que quieren entrar a ese debate, a ese diálogo, ¿no? Pero no podemos hacer nada. Si se colocan fuera de la comunión de fe de la Iglesia o de la disciplina en temas importantes y serios. Porque usted planteaba también la cuestión de las órdenes menores como una dificultad, como un escollo para la implementación de la forma extraordinaria. ¿Qué pasa con el caso del calendario antiguo también? Bueno, el calendario no sería un obstáculo porque, de hecho, por ejemplo, en el caso del rito ambrosiano y del mozárabe tienen calendarios propios y las órdenes religiosas tienen calendarios propios. Por lo tanto, tampoco es tan, sobre todo teniendo en cuenta que lo que es, por ejemplo, la Pascua y las grandes festividades del ciclo cristológico, las principales, sí que coinciden. No obstante, se ha planteado el problema de retocar el calendario en la forma extraordinaria, pero si se retoca el calendario, eso, pues de alguna manera estamos haciendo pues la reforma litúrgica que ya está hecha. Por lo tanto,
eso difícilmente se podrá solventar. Crea un incómodo pastorado.